más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido ni te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel aun cuando todo oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme el que miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Todos lo verán.
cordero y león, es cordero y león. Nosotros somos el grupo Fidei, somos de Guadalajara. Si nos quieren seguir en las redes, nos serviría mucho para poder llegar a más casas y llevar más mensaje. Somos Fidei, si nos buscan en Instagram, somos Fidei Música. Y nos encantaría que nos den ahí un pic. Y en Facebook somos Fidei solamente. Entonces les agradeceremos mucho si nos ayudan con eso. Y si no, lo seguimos queriendo igual, pues no pasa nada, pues. Vamos a ver si saben esta. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí. ¿Sí creen que está aquí el Espíritu de Dios, sí o no? ¡Venga! En este lugar. Podemos hacerlo más fuerte, los de atrás, venga. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Venga, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
Ahora es momento de que, aunque esté haciendo calor y tengamos un poquito de sudor, es momento de que se abracen unos a otros, porque somos hermanos, somos iglesia. Venga, un abrazo, aunque sea la mano, pero somos hermanos todos. Tenemos un invitado también, muy especial, es un amigo de nosotros. Se llama el hermano Pepe, con hermano, porque es nuestro hermano, de verdad es nuestro hermano. Un aplauso, por favor, para el hermano Pepe. ¿Qué tal, chavos? Buenas noches. Para mí es un gusto estar ahora con ustedes. Y solo he subido un momento porque quisiera hoy que cada uno de ustedes me ayudara. En México sucedió una situación muy triste. Más de 600 jóvenes que estuvieron preparados para venir con ustedes no pudieron estar y quedaron parados en los aeropuertos. Y así muchos jóvenes que han querido estar no han podido llegar. Yo te voy a pedir ahora tomes la mano del hermano que está a tu lado. Y yo quisiera que estas imágenes las vieran los jóvenes que no alcanzaron a llegar. Aquellos jóvenes que les hace falta esta motivación de estar con Cristo. Quisiera que hoy tú y yo levantáramos una oración por ellos. Señor, yo te pido en esta noche, por cada corazón de cada joven que quiso estar y no ha podido llegar hasta este lugar, yo quiero pedirte por cada joven que hoy necesita más de tu presencia. Te quiero pedir por aquellos que hoy están sufriendo y viviendo en soledad. Gracias porque tú te haces presente hoy. Y escucha la voz de tus jóvenes que hoy están aquí, las voces y las manos unidas de los jóvenes que hoy están levantando una oración junto con nosotros por aquellos que hoy necesitan de ti. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. ¿Qué te parece si levantas tus manos y lo dices? Él vive, Él vive, Él vive. Vive, vive Jesús, el Señor. Que suene fuerte, vamos. Él vive, Él vive, Él vive, vive. Quiero decirte una cosa, joven. Cada uno de ustedes se parece al joven que escuchó la predicación de Jesús y que al final, cuando Jesús necesitaba darle de comer a la gente, no tenía para darle. Y ese joven se atrevió a presentarle 5 panes y 2 pescados. Ese joven eres tú, que hoy con lo que tú le presentas a Jesús, Él quiere hacer un milagro en tu familia, Él quiere hacer un milagro en tu nación, Él quiere hacer un milagro en cada una de las situaciones y las áreas de tu vida. Yo te voy a pedir, vamos a cantarlo la última vez, pero que se escuche fuerte tu voz y en esa voz que se levanten los jóvenes de Cristo, porque somos la juventud de Cristo, la juventud del Papa. Vamos, díselo, Él vive. Él vive. Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Solo tu voz, joven, díselo, vamos fuerte, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive.
nombre de los jóvenes de todo el mundo, vamos a decírselo a Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Que Dios les bendiga. Un aplauso fuerte para nuestro hermano Pepe, desde México, nuestro hermanito. Ella canta, ella baila, ríe y congrega. Enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llega, te la vas a llevar. Venga, todos brincando. Hacer una cosa, imagínense cuando ustedes están en la mañana y tienen como poquito sueño todavía y su angelito de la guarda está despertándose con ustedes. Entonces vamos a cantarle despacito para no despertarlo fuerte, ¿les parece? Vamos a hacerlo despacito. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está. Ya se está despertando un poquito, vamos a subirle, un poquito. Un poquito. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió. Estamos despiertos, fuerte todo. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto a la casa,
Un aplauso fuerte para todos los peregrinos, todos juntos, que somos hermanos. Venga, fuerte, fuerte. ¿Saben a quién no le hemos cantado más que muy poquito? A ver, no se oye a quién. Hay que cantarle, ¿no? ¿Les parece? ¿Quién quiere cantarle a María? Muchas gracias, nosotros somos el grupo Fidei de Guadalajara. Estamos felices de estar con ustedes y estamos felices porque esta es. Venga, ¿cómo va? Esta es. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Desgaste años en mí. Venga, fuerte.
y el baterista es el Loco. Bueno, se llama Luis, pero todo el mundo le dice Loco. Ellos dos son invitados nuestros en una banda que se llama Tesalónica. También síganla, es una banda totota católica hermosa, para que los escuchen. De este lado nosotros está Eddie Elizalde en la guitarra. Está Miriam Dávila, mi hermana. Yo soy Javier Dávila. Y está Ismael Romo, que es el líder de la banda musical. Ahorita que termine le vamos a aventar unos discos para regalarles de nosotros y de Tesalónica. Ya para irnos, última vez. Llévame donde los hombres necesiten. Los de arriba no se oyen. Donde falte. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Quiero ver sus luces. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Faltan luces atrás, venga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Gracias, peregrinos, Dios los bendiga siempre. Gracias, buenas noches. Un aplauso para Fide. Buenísimo, buenísimo, bueno. You're watching Shalom. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten